Jodi a, se 15 novem, bienveni nan fèt la bel. 319 jou nan anè a, kap fini nan 46 jou. Nou pral fè yon rezime an espanyol de ajografi de Saint-Albert le Grand, de konesans li et de travay li. Ansuit, na retounen pou versyon kreyòl la. Si nou vle, nou kapab sote versyon panyòl la tou. Hoy es 15 de novembre, 319 días del año, solo faltan 46 días. Bienvenido a Fête la Belle. Vamos a hablar de San Alberto Magno, de sus obras y de sus trabajos. No olvide de abonar en Fête la Belle para poder recibir automáticamente los demás videos. Visite también el sitio web www.fetlabel.com para ver los 320 videos que ya publicamos y muchas cosas más. Hablamos ahora de San Alberto Magno, O.P. Saint Albert le Grand en francés. San Alberto Magno nació entre los años 1193 y 1206, porque no hay una fecha exacta. Nació en Colonia, en Alemania, y murió el 15 de noviembre de 1280. Estudió en la Universidad de Padua y de París con el enfoque sobre la filosofía de Aristóteles. Entre 1223 y 1229 entró en la Orden de los Dominicos y siguió estudiando filosofía en Bolonia y en otros países. Así, Albert Magno se convirtió en un experto polímata medieval. Fue un científico, filósofo, astrólogo, teólogo, escritor espiritual, ecuménico, diplomático,
etc. Fue un monje y luego obispo de los dominicos en la Iglesia Católica Alemana. Fue escogido como conferenciante en Colonia, Alemania, en el convento de los dominicos. Fue profesor ahí, así como en otros colegios y universidades. En 1254, Albert Magno fue provincial en la Orden de los Dominicos y cumplió sus tareas eficaz y eficientemente. Prefirió caminar a su trabajo en vez de irse en carro. Eso le valió el sobrenombre de Obispo de la Bota. En 1263, el Papa Urbano IV le pidió que predicara la octava cruzada en los países que hablaban alemán. Además, sirvió de mediador durante el conflicto entre la colonia y el arzobispo. Alberto Magno estuvo enfermo en 1278 y su salud se deterioró de tal manera que falleció el 15 de noviembre de 1280. Alberto Magno fue beatificado en 1622 por el Papa Gregorio XV. El Papa Pío XI, XI, le canonizó y lo declaró uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica. Fue doctor universal y doctor de pericia de por la amplitud de su conocimiento. El epíteto Magno fue añadido a su nombre debido a su pericia y de su trabajo colosal. En 1941, Santo Alberto Magno fue declarado santo patrono de las ciencias naturales, así como patrono del Día Mundial de la Juventud. Filósofos, estudiantes y patrono también de la ciudad de Cincinnati en Ohio, en los Estados Unidos. San Alberto ha dejado sus huellas en casi todas las materias del intelecto humano de su época. Tuvo un conocimiento enciclopédico en temas de lógica, de teología, de la botánica, geografía, astrología, astronomía, mineralogía, alquimia, química, música, zoología, filosofía, fisiología, frenología, justicia, derecho, etc., etc. Alberto dominó casi todas las teorías filosóficas de Aristóteles de acuerdo con la Iglesia Católica. A pesar de que sus obras fueron juzgadas más bien filosóficas que teológicas, Alberto pudo reconciliar fácilmente la teoría natural de Aristóteles con la teología, las cuales no son contradictorias. Fue un autor polifacético. Sus obras fueron recopiladas en 1899 en 38 volúmenes. Por ejemplo, tenemos la Suma Teológica en 2 volúmenes.
Los trabajos de Alberto sobre la botánica, zoología y de los minerales se basan en las fuentes antiguas y también de sus propios experimentos, de sus investigaciones también. Dichas investigaciones dieron un empuje al desarrollo de las ciencias modernas, tales como la mineralogía, que no existía en el tiempo de Aristóteles. El trabajo de Alberto Magno fue de tal magnitud que se prestó a mis interpretaciones después de su muerte. Calificaron a él de alquimista y de mago. Muchas de estas malas interpretaciones vinieron entonces de su trabajo sobre la química, que se clasificaron como alquimia. Dicen que fueron ciertos autores malintencionados que se aprovecharon de la fama de Alberto para escribir los libros esotéricos de alquimia como si fuera él. En su libro De Mirabilibus, Alberto habló del descubrimiento del elemento químico arsenio y de la potencia secreta de las piedras, pero no ha dicho que descubrió la piedra filosofal que, según la creencia de la época, ayudaría a convertir cualquier metal en oro. De acuerdo con la leyenda, Alberto Magno había descubierto los secretos de la piedra filosofal y se las daría a su estudiante Tomás de Aquino, que murió poco después. Alberto solo afirmó que fue testigo de la creación del oro por medio de la transmutación, que es la conversión de un elemento químico en otro. Alberto, como músico, dio mucha importancia al silencio como parte integral de la música, pero él rechazó la teoría de la música de las esferas, una antigua teoría filosófica de Pitágoras que consideraba que los planetas formarían toda una partición musical armoniosa de acuerdo con sus posiciones. Hasta luego, hasta mañana. Si quieren, pueden escuchar la versión del creyol. On a parlé de Albert le grand Albert, O.P. Albert le Grand, Saint Albert, était étudié à l'université de Padoue et l'université de Paris. Et il était plus misé sur philosophie Aristote. Entre 1223 et 1229, il était entré dans l'ordre dominicain et il était continué
étudier philosophie en Bologne ak nan lot peyi anko. Albert li te on moun ekstraordinè. Sete on som de konesans nan epok pale, nan epok Moyen Age la. Li te yon scientifik, yon filozof, yon astrolog, yon teologien, yon ekriven spirituel, ekumenik, yon diplomat, pami an pil chapo kel te genye anko. Li te yon moan, e li te yon evek de Père Dominique nan l'Eglise Katolik an Almay. Li te yon anko konferansye an Almay, an Cologne, e nan kouvan Dominikè yo. Li te yon profeseur nan plizye kolèj e nan plizye universite. An 1254, Albert le Grand yo te nomen provincial de Dominikè e li te fè travay li byen. Se yon mesye ki te semp tou, li te prefere mache al travay ou li li te ale nan machin, se pou sa yo te rele, li yon evek e pi a te. E an 1263, pardon, pap Urbain IV, ki se pap numero 182, e ben te mandel pou te preche nan kwazad, pou te preche kwazad nan tout peyi kote yo te pale alman. Ansuit li te yon mediateur, li te apese rezout konflik ki te genye at Cologne e achevek la. Albert le Grand, bon, te vin malade en 1278 e li te mouri yo 15 novem 1280. Albert le Grand e pape Grégoire XV te beatifye li en 1622 e pape Pie XI te kanonize li e pi li te nomel e yon nan 36 docteur l'Eglise la genyen. Li se docteur universel e docteur de en fait de la connaissance parce que connaissance li en pile. Se akwes de konesans li ki fè yo te vin bay non le Grand. An 1941, Albert le Grand, Saint Albert le Grand, yo te deklare kom patron de siyans naturel. La nan pale de siyans naturel nou e, on se de siyans takou matematik, fizik, chimi, biologi, etc. Li se patron et de la journée mondiale de la jeunesse, partout des philosophes, des étudiants et les partout de ville Cincinnati et qui na Ohio aux États-Unis. Albert le Grand qui était apprenti dans presque toute matière que l'homme de ka connaît na époque parlé. Il était gain en connaissance encyclopédique nan logik, teoloji, botanik, geografi, astroloji, astronomi, mineraloji, alchimi, chimi, muzik, zooloji, filozofi, fizioloji, mese sa, frenoloji, justis, droa, etc. etc. Sete yon abim de siyans. Albert est dominé et théorie philosophique Aristote et il était quoi que il y a pas tanta contradiction avec l'Église. Donc Albert c'était j'en ai dit un auteur prolifique, il était écrit en pile en 1899, il était recompilé
tout salte kyo an 38 volume. Parmi eux, te gen la somme théologique en 2 volumes. Lival ben yo sou botanique, zoologie avec minéral, et bien yo te basé sou connaissance qu'il te joint surtout de Aristote, mais tout sou expérience li avec investigation qu'il te fait. Et bien tout travail ça a été vinn faciliter développement science naturel moderne que nous connaissons aujourd'hui, tant que minéralogie qui pas existait dans l'époque Aristote. Travail Albert Le Gras était tellement grand, et bien ça fait monter venir profiter de yo, yo était mal interprété tout. Et c'est pour ça après la mort Albert yo considéré comme un alchimiste ou bien un mage, tant que c'est un magicien. Et bien nous connaissons tous des documents qui existaient, et bien c'est à côté d'interprétation ça y a un livre, gain pierre, etc. En pile na mauvaise interprétation ça y a, et bien il fait monsieur vient passer tant que c'est un bon corps magicien. Eh bien, ensuite, il était écrit un document qui est le De Minerabilis, côté il était parlé vraiment de, il était découvert l'élément chimique, le arsenic, et puis il était parlé de que Washio a un secret et caché dans yo, c'est pour ça rapidement la parler de pierre. Mais les pattes dit vraiment était jeune pierre philosophique qui t'a permettre d'après Jean Monnet passé et d'après son montage une pierre philosophique ça, et bien il t'a permettre convertir quel que soit l'autre métal en l'or. Et vous savez tout le monde toujours chercher pierre philosophique ça, mais pourquoi j'aimerais ni. Et bien d'après les gens ça, et yo di Albert a découvert secret Washio, et vraiment pierre philosophale là et qu'il t'a confié à élève li Saint Thomas d'Aquin. Mais malheureusement Saint Thomas d'Aquin est venu mourir pas trop longtemps. Mais Albert pas dit qu'il était jeune pierre philosophique là vraiment. On sait le bagaille il dit il était témoin qu'il était ouais et yo c'est des métal te chargé en l'or par moyen de transmutation. Transmutation veut dire conversion d'un élément chimique à un autre. Albert comme musicien te montré importance du silence dans musique là, mais il est pas d'accord avec une théorie qui te relait et musica de la sphère, ça veut dire musique de sphère. D'après ancien théorie philosophique ça de Pythagore, et bien toute planète tout a arrangé de en façon et yo t'a formé une partition musicale et qui harmonieuse, donc qui t'a quand même bail son, c'est comme ça yo t'a pensé. Donc c'était un tir aller nous te fait sur le grand Albert le grand. À demain si bon Dieu voulait.